doble review de nuevo de dos cartas recién sacaditas del horno. Dos cartazas francesas muy caras que os voy a hacer ahorrar muchas monedas por si alguno de los dos os interesa. Por favor, no hace falta que lo diga, ya lo sabéis, apoyar este estilo de vídeos porque pierdo bastantes monedas. Habré perdido como a lo mejor 60, 70, 100 cas solamente probando jugadores, así que lo único que te pido por favor es que te suscribas, le des like y me pongas aquí abajo otro jugador en comentario que quieres que traiga en review. No digo más, vamos allá, let's go. Pues vamos allá, comenzamos con Coman, el jugador delantero del Bayern de Múnich, donde creo yo que da un salto de calidad la Bundesliga con este jugador. Un jugador con alto medio, 1,80 m, que no está nada mal, creo que es lo ideal para un delantero centro. No se le nota tronco, no se le nota que tenga poco control de balón, creo que está perfecto en el 1,80 m con los números que maneja este Coman. Zurdo, yo creía que era diestro, imagínate. Imaginaros lo bien que va, 4 y 4 me parece perfecto. Y donde tenemos un jugador que, ojo, sus pros, el más grande que podéis encontrar es el desmarque. Un jugador que con un pase en profundidad sabes que te va a llegar, que va a tirarte todo el rato el desmarque y que posiblemente te marque gol porque creo que tiene un tiro superior a 85 o es de esos jugadores que sí se le nota el 85, 86 o 87 de tiro que puede llegar a tener. Un jugador súper ágil y, como os digo, tiene un ritmo de casi 99. Me recuerda mucho a Vinicius sin skills, porque de verdad, Vinicius Tox, no sé si lo probasteis, pero funciona que te cagas. Luego, como contras, no le he encontrado mucho. Sí que es verdad que, bueno, físico, podría tener mejor físico, sí, pero creo que está bien, quizás no sería tampoco ningún contra. Y luego el pase, sí que es verdad que es un jugador que no lo utilizaría de MCO, pero sí que creo que puede funcionar también muy bien en banda. Como os digo, un jugador que es un puñal, penetrante, buen jugador a la hora de desmarcarse, buen jugador a la hora de definir y creo que tranquilamente es el mejor delantero de la Bundesliga y ojo que puede ser de los mejores o top 5 delanteros franceses con Benzema, con Mbappé y alguno que otro que hay por ahí, que tampoco hay tantos. Veremos qué tal se comporta ese Martial que nos van a sacar en la siguiente promoción de estos Winter Cards. Y lo dicho, Coman, la verdad que me ha gustado mucho, aunque creo que esas 500, 600 cas que puede costar son mucho. Vamos con los links de Coman, un jugador del Bayern de Múnich, muchos links, un jugador francés, muchos links. ¿Qué pasa? Que está en la Bundesliga, pero este año de momento hay muchas cartas especiales de jugadores que le pueden dar link a este Coman y es muy fácil de meter en un equipo meta. Un jugador que tiene pues ese link con Niakate que acaba de salir, Upamecano que acaba de recibir el segundo IF y el Want to Watch tiene unos números de la hostia. Si queréis que lo pruebe, dejadme aquí abajo un comentario y yo subo si queréis pues otra review del central francés. Lewandowski no lo utilizaría nunca, Davis bien, Nkunku, League Verde perfecto, Goretzka, buenos números, aunque a mí nunca me termina de convencer el alemán. Sule, para el que lo tenga, obligatorio, casi. Sané funciona muy bien en banda y muy bien de delantero. Digamos que son también cartas muy parecidas con el pro de que Coman tiene esas 4 de skills y de hecho creo que Coman me define incluso mejor que el alemán, así que Coman tranquilamente puede ser, si no el mejor, de los mejores delanteros de la Bundesliga. Y pasamos a hablar de la competencia del jugador francés, donde tenemos muy poquitas cosas de delanteros o de MCOs en la Bundesliga. Haaland, un jugador más tronco imposible. Embolo, que sí acaba de salir, pero también es otro perfil de jugador, un pelín más tronco y un pelín más lento, un jugador más tanque, digamos. Lewandowski, Malen, Nkunku y Gómez, no hay delanteros centros en la Bundesliga y creo que esto es lo que le hacía falta para poder tener un impulso a que la Bundesliga sea más utilizable y podamos ver por ahí jugadores o equipos competitivos full Bundesliga. Para terminar con el rendimiento de este Kingsley Coman, tenemos a pues un jugador que me parece un 7,5 o 8, un jugador que es lo que me da la carta, lo que estáis viendo en la propia carta, creo que es lo que realmente rinde. Le pondría a lo mejor un puntito más de tiro, ya que creo que chuta bastante bien, chuta bien de primeras, chuta bien al girarse, chuta bien, pues eso, balón cruzado, de calidad, me ha gustado. Coman creo que cumple bien, un jugador con aceleración de 97, el ritmo
consumo en sí es muy, muy, muy alto y me recuerda mucho a Vinicius. El posicionamiento de 95, ya os he dicho que es lo que más destacaría de este jugador, cómo se desmarca y lo bien que está ofreciéndose para recibir un pase y chutar de primeras, súper ágil, buen dribbling y en definitiva me ha gustado mucho. Lo único que le puedo echar en cara es un poquito más de todo, o 5 de skills, o 5 de pierna mala, o algo más de físico. Por lo demás, si tuviese eso, lógicamente sería un 9 o un 10, pero creo que por lo demás es un 8, 7,5, 8 y funciona que te cagas. Similares, Vinicius, el que más se me ha parecido a él, Vinicius, ya os digo, sin skills. Correa y Chiesa, digamos que me ha gustado por la efectividad. Este Coman me ha ido a más de gol por partido. 8 partidos, 8 goles y algún que otro tirada de cable que me han hecho. Por lo tanto, no han sido partidos completos dentro de lo que cabe. Así deciros que Coman, os lo recomiendo, es bueno, pero sí que es verdad que 500.000 monedas en el momento que estoy grabando este vídeo creo que es mucho, pero es lógico porque es el único delantero top competente que tiene la Bundesliga. Y ahora vamos a hablar del bicho, Paul Pogba, un jugador de casi 1 millón de monedas en el momento que estoy grabando esto, 950k, un jugador con alto medio en work rates. Yo creo que puede ser tranquilamente alto, porque la verdad que está en todo el campo, tiene una amplitud brutal este jugador. El body type también lo podríamos poner como pro, un jugador que tiene el físico único, un jugador que es súper alto, los movimientos, el cuerpo, las skills, todo es único en este jugador, es como si fuese un icono, un héroe, la verdad, que me ha gustado mucho jugar con este Pogba, pero el contexto del precio me hace echarme bastante para atrás. Diestro, 1,90 m, que esto con el body type único que tiene, brutal. Tiene una fuerza espectacular, tiene como 90 de fuerza o así. La verdad que se nota que es bastante fuerte este Pogba. Muchas veces os hablo de defensas centrales o de MCDs, que os digo que no son contundentes, que le falta empaque. Pues esto es lo que le falta a muchos de los jugadores, fuerza. Que tú robes un balón y no te lo quiten, o que tú vayas a robar un balón y se note que tienes ese cuerpo y esa fuerza, esa altura, como para poder robar balones, pese a que no tiene una gran defensa. ¿Veis como algunos sí tienen mucha defensa, pero poco físico y como que lo palian un poco? En este caso es mucho físico, poca defensa, pero rinde bien a la hora de defender. Como os digo, 5 de skills, esto para un MC da muchísimas oportunidades de crear juego. Yo creo que este Paul Pogba es un muy buen jugador, pero es como un 5 de dificultad para poder llevarlo. Quien sepa jugar con Paul Pogba lo va a gozar infinito, haciendo skills, paredes, subo, bajo, me muevo, pim, pam, pum, y lo va a gozar muchísimo. Es muy caro, lógicamente ahora veremos cómo en la Premier League no hay tantas cosas en el centro del campo, sobre todo este perfil de jugador no está cubierto, es totalmente único, tanto diría yo que en la Premier League como en todo el juego, un jugador en el centro del campo, buena defensa, buen ataque, skills, pierna mala y todo lo que nos ofrece Pogba, creo que no hay ninguno, no lo podemos comparar, pero bueno, un jugador bastante potente, buen pase, skills, físico con esa fuerza, esa altura y la amplitud que, como os digo, está en todas partes. Me recuerda al Kanté de hace 2 años que estaba para arriba, para abajo, pim, pam, pum. Pero este tiene skills, este tiene pase, este tiene tiro, este tiene de todo. No tiene tanta defensa, pero como os digo, el físico lo palea muy bien. Contras, el tiro, tío. Madre mía, qué flojo tiene el tiro. De verdad, tiene algún que otro chut cruzado, algún que otro gol, pero el tiro de calidad es muy malo. Y la aceleración es bastante lento. No es que corra 78, la aceleración sí que creo que es de 78-79, y eso creo que desvirtúa un poco a la hora de hacer paredes, girarse, etcétera, etcétera. Y creo que la aceleración y el ritmo en general es un poco F. Sí que es verdad que tú coges a Pogba en el área y corres hasta la otra área y sí que lo notas un poquito más rápido, pero cuando arrancas tiene ciertas carencias y creo que eso, junto a que quizás lo note un pelín más poco ágil, creo que es por la aceleración, el tema de la agilidad, pero bueno, ahí os lo dejo. Un jugador bastante caro, único, bueno, pero creo que hay que saber utilizarlo.
Los links de este Pogba sencillito franceses y del Bayern de Múnich. ¿Hay algo más meta? Yo creo que no. Bruno Fernández, Rashford, Martial, el Martial que va a salir el viernes, Kanté y Cristiano Ronaldo. Espectacular, te puedes hacer simplemente un equipo meta con Pogba y sus links verdes. La competencia, que es lo que os he comentado, no hay un perfil Pogba dentro de la Premier League y creo que no hay un perfil Pogba dentro del propio FIFA 22. Si queréis un jugador de corte más defensivo, o te haces a Etebo o te haces a Onyeka. Creo que son los dos reyes del MCD puro y duro. ¿Que quieres un MC más ofensivo que pueda hacerte pareja pues con ese Etebo y con ese Onyeka? Yo particularmente prefiero a Bruno Fernández. O sea, lo que te da Bruno Fernández tampoco te lo da Paul Pogba. Vale menos y creo que rinde mejor ofensivamente. ¿Defensivamente prefiero a Pogba? Sí. Pero es tan mejor como para pagar eso y como para elegirlo por delante del portugués, yo creo que no. Definitivamente Pogba es muy bueno, útil, sí, pero yo prefiero, si tuviese que elegir a uno de los dos para acompañarlo con un MCD puro, elegiría a Bruno Fernández. En definitiva, lo que me ha parecido este Pogba, una carta de 8 también. Le pondría un poquito más si fuese mi estilo de jugador o si creo que chuta bien, defiende a tope, tal, no sé qué, o tiene un buen ritmo. No creo que... le he bajado un poquito el dribbling. No creo que sea tan ágil y creo que esto se debe a la aceleración, que tiene bastante poca. Estamos hablando de 73 de aceleración para este Paul Pogba y esto, quieras que no, lastra bastante la experiencia de juego. Pero repito, si tú a Pogba lo coges y lo mueves sin soltarlo de área a área, corre bastante. Tiene 89 de sprint speed, que como os digo, la aceleración le cuesta arrancar, pero una vez está corriendo, a ver quién coge a este galgo. Un jugador que, como os digo, es lo que nos ofrece. No creo que tenga un tiro espectacular, por eso creo que de MCO yo no lo utilizaría. Creo que es útil, sí, pero de MCO prefiero a otras cartas, De Bruyne y Bruno Fernández sobre todo. Como os digo, pase largo de 95, muy buen pase penetrante, control de balón de 92. Quizás por la aceleración no lo parezca. Fuerza de 92, que os he dicho que a la hora de defender el físico a este Paul Pogba le pasa buena factura y creo que roba muchos balones y ofrece mucho defensivamente, y por eso creo que parece que tenga alto en vez de alto en ataque, medio en defensa. Me ha rendido bastante bien, sorprendentemente, en defensa. Y luego el dribbling, como el control de balón, sí tiene skills, tiene... bueno, pero la aceleración creo que es que la experiencia la mancha un poquito, pero para el que sepa jugar con este Paul Pogba lo va a gozar muchísimo, porque de verdad rinde y creo que es una buena carta. Muy cara, pero buena carta. Cartas similares a este Paul Pogba, digamos que Llorente por el body type, es alto, se gira y tal, parecido a Llorente, ojo. También diríamos que es algo de Renato y algo de Gullit, tanto defensivamente como ofensivamente, algo similar. Lógicamente, Gullit ataca mejor, lógicamente quizás Llorente... defienden parecidos, sí, no voy a decir que Llorente defiende mejor, creo que defienden parecidos, pero sin duda Gullit ataca mejor que Pogba, pero obviamente es bastante más caro que el francés. Y si no fuese porque cuesta 800 y pico mil monedas, os recomiendo a este Pogba. Y esta sería la doble review de dos cartas carísimas que seguramente, o eso espero, os he resuelto ciertas dudas sobre estos jugadores y espero poder haberos ayudado. Chicos, ¿me ayudáis vosotros? Muchísimo. Viendo este vídeo de aquí que os voy a dejar para que también le ayudéis con un comentario y una suscripción. Y sobre todo, like, que no os cuesta nada, coño, que es gratis. Y ya sabéis que yo, por vosotros, lo que haga falta. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!